gracias, hermanitos. Pues tenemos una tirada. ¿Cuándo? Domingo 17 de noviembre. Así es, mis hermanitos. ¿Dónde vamos a tener nuestra tirada? Aquí abro un paréntesis porque va a cambiar un poquito. Seguimos dentro del bosque de Tláhuac, pero esta vez vamos a ir a lo que es, se llama Gocha Predator, que quienes ya han asistido han visto que hay un Gocha entrando a mano izquierda, a mano derecha, y a nosotros donde jugamos usualmente está un poquito más al fondo, a mano izquierda. En este caso vamos a ir al primero, que es Gocha Predator. Este es un Gocha diferente, este es un campo diferente, este tiene unos puentecillos, este está muy diferente, es un campo básicamente nuevo. Nada que ver con el anterior, ya veremos un video en adelanto de cómo es, pero bueno, este es lo que cambia, ¿va? Sigue siendo el Bosque de Tláhuac, pero es un campo nuevo para los que no lo conocen, ¿vale? ¿Cuál es el costo de la tirada, mis hermanitos? Claro que sí, es de tan solo 150 pesitos por jugador. Al cambiarnos el campo, nos cambia un poquito el costo, pero tampoco sigue sin dispararse, nos seguimos en el mismo rango de precios, ¿vale? ¿Cuál es el horario? Tenemos exactamente el mismo horario, de 10 de la mañana a 3 y media de la tarde. Ojo, aquí abro otro paréntesis. Considera que en estos campos se está gastando mucho gel y se consume mucho las baterías. Entonces, considera llevar, siempre les he dicho, tu power bank para que puedas cargar tu batería entre partida y partida y llevar una buena cantidad de gel. Con unos 10,000 de gel sales, pero pues, igual quieres llevar un poco más, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, sería eso. El horario, la fecha, ya se los había dicho, domingo 17 de noviembre, estamos ahí. El costo, 150 pesos por jugador. Recuerden que en el Bosque de Tláhuac ni se pagan acompañantes, ni se paga nada de estacionamiento y es relativamente fácil de llegar porque estamos muy cerca de lo que es Metro Nopalera en la línea 12 del metro, ¿va? No es lo más fácil tampoco, pero tampoco es imposible, es más fácil que llegar a la Ajusco. Ahora, este campo, a diferencia del campo anterior donde hemos estado jugando dentro del mismo Bosque de Tláhuac, este sí tiene una zona de espera muchísimo más amplia. Este sí tiene techitos, sí tiene bancas, sí hay más beneficios para no estar batallando en ningún momento. Entonces, de ese lado está muchísimo más cómodo y el campo es muy diferente, ¿vale? Entonces, mis hermanitos, no se pierda la oportunidad de ir a jugar en este tipo de campos nuevos y conocer y pues pasársela muy chido. Ahora, si quieres participar y quieres lo que es la renta de réplicas, mi hermanito, claro que sí, con todo gusto. Tiene un costo específicamente para este campo de 280 pesitos, ¿vale? ¿Qué es lo que te incluye la entrada con los 280 pesitos? Te incluye ya lo que es la entrada al campo, mi hermanito. Una réplica de gama alta, te incluye lo que son lentes de seguridad y todo el hidrogel que vas a utilizar dentro de la partida, ¿va? En ningún momento tú vas a batallar, no vas a sufrir por nada de que, ay, es que me diste poco gel. Te damos gel cada partida para que tú puedas estar jugando, ¿vale? Los lentes son lentes de buena calidad, son lentes muy seguros con la certificación oficial, entonces no vas a batallar por nada. ¿Vale? Entonces, ahí lo tienes, mi hermanito. Tan sencillo. Si no tienes una réplica, pero quieres participar, claro que sí, con todo gusto. Y pues bueno, mis hermanitos, así estamos. Nos vemos domingo 17 de noviembre a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 y media de la tarde. Seguimos en Comando Sur, que es dentro del Bosque de Tláhuac, pero esta vez es en el campo de Gocha Predator, perdóname. Y el costo por persona en esta ocasión es de 150 pesitos. Aquí tienes toda la información. Y pues nos estamos viendo en esa tirada. Y ahora sí, mis hermanitos, vamos a checar este poderosísimo video. ¡Córrele! Vámonos, que yo ya no vi si grabé. Sí, estoy grabando. Vamos a ver qué hacemos, mis hermanitos. Hoy voy con este monstruo. Traigo el más grande que me encontré. Vamos. ¡Ay, la verga! Sí, está bien difícil correr con esta madre. Imagínate ahora cómo lo hacen los mayazos. Se tumban al suelo, ¿no viste el culiacanazo? No puedo así, güey. No me acomodo. Con todo y barre. No me llega, güey. Por distancia. Espérame, que Frida es la que me traía. Dime que te fuiste. Ah, ya se fue. Quítate. La llanta. A ver, no puedo, está bien pinche mojado. Uy, medio frío. Ándale, güey.
Ahí ya se fue uno. Verga, no. No. Dispárense. No mames, está bien difícil jugar, güey. Está muy bonito y el alcance no te decepciona, pero cuesta un huevo moverse. Bueno, así es imposible que no vean mi baja, güey. No, Ever. Ever. Parece que traigo un estandarte, güey. Mami, está bien mojado el pasto. Sí. Sí, llovió duro anoche. Vámonos. Con la izquierda. Cúbrete, cabrón, que te juegas muy verguero. Quedas bien. Yo sé que no llega, pero no le juegues al chingón. Vamos a recargar ya esta madre. Ah, todavía traemos bastante. Pero vamos, no vamos a confiarnos porque el barret es de poca capacidad. Así se recarga más, hermanitos, porque no sé quién me preguntaba. Dije, es lo más fácil del mundo, pero bueno. Bien llenito. Y vamos. Por acá vi una baja, vamos a ver. ¿Mi izquierda o mi derecha? No lo alcancé a ver, me agarró cargando. Está bien, está bien. No mames, porque traigo esta madre larga. Si hubiera reaccionado con mi cima, se partía su madre. Y porque quiero en semi, ¿eh? Para que... Vamos a jugar puro semi. Ahí están mis hermanitos. Puro semi, para que no digan, ¿va? Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, retacho. Bueno, a ver, vamos a ver qué podemos hacer desde arriba. Con cuidadito, vamos subiendo. Avancen, Vika, estás hasta adelante, avancen, avancen. Benja y mi otro compa, vamos, vámonos. Váyanse hasta adelante, vas, Benja, vas. Los cubro por atrás. Sin albur, déjenme bajar con esta madresota. Bajamos, bajamos, bajamos. Con cuidado. No llega, no llega. Voy, voy, voy. Son míos, de la izquierda. Ya lo vi. Estoy contigo, estoy contigo. Es que difícil es darle la vuelta a esta madre. Que es imposible que no me vean antes de que... ¡No! ¡No! ¡Me están pasando al ladito, cabrón! ¡La cagué! ¡Me metí hasta enfrente y no puedo! Aquí. Aguas, que tengo a Carlos enfrente. Es que no mames, me metí en el peor lugar, güey, al chile. Estoy atrás de ti.
¡Ay, hasta allá, papá! ¡Ay, hasta allá, papá! Llegamos hasta donde llegamos. Vámonos. Vámonos. ¿Quieres de mi equipo? No. Hijo de tu pinche. No, ¿por qué retrocedemos si hay güeyes enfrente de ellos? ¿Eh? Ok, pues a ver ustedes. A mí me bajó el Brian por baja o de voz, güey. Pues están ustedes, mueve. ¿Cómo va? ¿Cambio? Está bien, está bien. Ya, avancen. 3, 2, 1, muévanse. Vamos a ver si lo alcanzamos a cazar. ¿Vas contra este monstruo? ¿Sí puedes? Verga. ¿Qué pedo? Mames, ¿no lo puse bien o qué chingados? Creo que lo liberé con el mismo dedo. Qué pendejo. Cámara, que estoy con mi izquierda y me canso, Brian. Está libre. Está libre. Bueno. No, uno, dos, tres, cuatro, cinco. La potencia no deja de desear, mis hermanitos, pero Chile trae cargador muy chico. Y se anuncian mucho por dónde vas a salir, ¿eh? Contemplen eso si quieren un barret. Ah, encontré un defecto. Es imposible moverlo sin que te vean. O sea, que la cima, que es pequeña, no. Pero bueno. ¿A quién? A ti. Un minuto. ¿Quién te hablaba a ti, güey? Yo estoy hablando con mis voces. ¿Sí te tomaste la pastilla o no? Sí, güey. Hace rato me chingué unos tic-tac. Cuando mi mejor amigo se desaparece por tu culpa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos. Dale. Centro. Te rodeo. Aquí está ese güey, sácalo de ahí. No voy a dejar a Brian salir. Ahí, es tuyo, Eber. Vámonos, avancen. Tienes a Brian enfrente, yo lo muevo. Brian se quedó sin gel, avancen, Brian se quedó sin gel. ¡Pinche Joto! Van, Brian se quedó sin gel, avanza. Te vi voltear tu réplica, nena. Ay, niña. Atrás de la casita. Déjalo por atrás. Me bajó Carlos. Juego. Bien. Pues ya vieron, hermanitos. Allí se juega con un barret. Al chile potencia sí trae. Pero este es un pedo traerlo de un lado. Porque para hacer el cambio avisas muchísimo, o sea. Ese fue el tema, me vieron muchísimo cómo cambiarlo. La neta, eso es lo que pasa con Barret, mis hermanitos. Muy buena réplica, sí da, pero está cabrón, la neta. Avisas mucho por dónde va, vamos a darle, hermanitos.